Algunos conductores no saben respetar la ley de tránsito y vialidad. Buenos días. Oye, ¿está permitido pisar las rayas amarillas? No, perdón. No. ¿Es infracción? Sí, es infracción. No, no alcancé a verla. Así como él, ¿cuántos más cometen lo mismo? Hasta ahí, ¿quiénes se pasan el alto por las prisas? Pues que precansos. ¿Eso por qué van a exceso de velocidad? No se guardan sus censos. Y a ver, una vez vi un grande, pero no más haberlo visto yo. ¿Qué pasó ahí? Chocaron ahí y se vino la camioneta vuelta igual. Ahí al cabo. A toda hora se ven estas faltas en cualquier lugar de nuestra ciudad. No. Lejos de eso, sí. Ojalá hubiera una buena educación por parte de uno como manejador. ¿Qué infracciones cometemos como conductores? Siempre invadimos, date cuenta, invadimos las franjas amarillas, nos pasamos rápido la preventiva, rebasamos por la derecha, somos muy imprudentes. Según la ley de tránsito y vialidad, estacionarse en raya amarilla, la sanción oscila en los 500 pesos y pasarse una luz roja es de más de 700 pesos. Como buenos mexicanos, no sabemos respetar el reglamento y estamos sujetos a sufrir un accidente. Con imágenes de Betty Torres para el Informativo, Jesús Peralta Medina.